habíamos adelantado ya algunos detalles y las primeras imágenes acerca del asesinato de un hombre. Esto ocurrió en un sector de la zona 9 capitalina, pero tenemos ahora una actualización informativa. Nuestra compañera Mabel Saucedo le ha dado seguimiento a este caso y nos tiene la información. Mabel, adelante. Diana y Alan, muy buena tarde, amigos televidentes. Y es que en seguimiento al asesinato de un hombre en la zona 9 capitalina, se puede hablar que fue con arma blanca, en donde bomberos municipales llegaron a intentar restablecer signos vitales. Sin embargo, la herida fue en un lugar en donde hay signos vitales. Tenemos con nosotros a Erwin Villagrán, quien nos ofrece más detalles de la emergencia cubierta por este cuerpo de socorro. Sí, muy buena tarde. Bomberos municipales acudimos al Boulevard Liberación y Tercera Avenida de la Zona 9, donde ocurre un asalto a dos jóvenes. El resultado de este asalto es a una persona con herida de arma blanca. De inmediato solicitan el auxilio de bomberos municipales y a nuestro arribo localizamos en una de las barandas que están en el lugar a una persona de sexo masculino, y al hacer la evaluación correspondiente se constata que lamentablemente se encuentra fallecido a consecuencia de una herida de arma blanca que presenta en el tórax. En este lugar se localizó a Yesenia María Gómez, quien indicó ser novia del ahora fallecido y lo identificó como José Fernando Sánchez Monzón, de 19 años de edad. Muchas gracias, oficial. Y es que es importante hacer mención que la herida fue directamente en el lado izquierdo, a nivel del corazón. Esto produjo su muerte instantánea, lo que se habla, incluso la novia desconsolada narró que ellos iban caminando por este sector, cuando un hombre con un pantalón de lona azul, una playera azul de complexión ancha y también alto, fue quien los interceptó y les pidió sus teléfonos celulares. Al momento de este hecho, el hombre, el novio de ella, estaba sacando los teléfonos. Sin embargo, el hombre que los estaba asaltando de una vez apuñaló a su pareja, intentó ayudarle, caminaron algunos metros por este sector, sin embargo, él cayó, porque ya sus signos vitales se habían dañado totalmente, en este caso el corazón, y esto le produjo la muerte instantánea. Bomberos municipales llegaron hacia este punto, pero nada pudieron hacer por el joven que fue apuñalado por un asaltante en este sector de la zona 9 capitalina. La mujer desconsolada indicaba que únicamente se encontraban caminando por el sector cuando los encontraron, y pese a que iban a entregar los teléfonos celulares, él fue atacado con arma blanca, produciéndole la muerte en el lugar. En este momento, pues ya la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público se encuentran procesando el lugar en donde quedó el cadáver de este joven de 19 años de edad, ante lo cual también se hará un análisis en relación a que si hay cámaras de videovigilancia en el sector para poder dar con esta persona, con este hombre que dio muerte al joven de 19 años en el Boulevard Liberación, Tercera Avenida de la Zona 9. Esta es la información con la que nosotros regresamos con ustedes al estudio principal. Frente está el reporte de la periodista Mabel Saucedo. Muy acertado el comentario. En ese sector se supone que hay muchas cámaras de vigilancia. La Policía Nacional Civil va a establecer entonces si hay alguno de esos. Seguramente lo va a secuestrar el Ministerio Público. La versión preliminar señalaba que el sujeto se habría opuesto al asalto. Sin embargo, es más grave todavía el dato que ha proporcionado quien en vida era la novia de este hombre, por supuesto, quien ha dicho que sí iban a entregar los teléfonos celulares, pero pese a ello lo atacaron con un cuchillo y lo asesinaron por robarle un teléfono celular. Este hombre pues falleció en ese sector de la zona 9 capitalina.